El Parque Nacional Altos de Campana es el primer parque nacional creado en la República de Panamá en 1966, con 495 hectáreas, situado en la vertiente oeste del Canal de Panamá, formando parte de su cuenca, enclavado muy cerca de las costas de Chame y de sus planicies aluviales. El área protegida se alza desde los 400 metros sobre el nivel del mar hasta los 1030 que tiene el Pico Campana. La majestuosidad de esta área protegida resalta por la combinación de montañas volcánicas que forman excelentes miradores naturales con imponentes alcantarillados, rodeado de pastizales o por densos bosques, donde proliferan una diversidad de árboles, palmas, musgos, helechos y epífitas como las orquídeas. Desde el Cerro La Cruz, a 900 metros sobre el nivel del mar, se contemplan no solo unas espectaculares vistas de la cuenca del canal, sino también unas extraordinarias panorámicas de la bahía Chame, delimitada por la punta Chame con sus impresionantes manglares que cubren la boca del río del mismo nombre. El parque posee una sede administrativa, se ha creado un excelente sendero natural interpretativo en el que se puede observar numerosos animales. Dicho sendero ha sido realizado por la dirección del parque en colaboración con la Universidad de Panamá. Existen una interesante guía ilustrada del parque que puede adquirirse en las oficinas administrativas del mismo. Se han censado 267 especies de aves, de las que 48 son migratorias. Entre estas últimas, hay que destacar la abundancia de elandro tijereta y el tucán pico iris, cuyas migraciones continentales tienen lugar entre enero y febrero y entre junio y septiembre. Los bosques de los Altos de Campana sirven también de refugio a otras aves, cuyas poblaciones están amenazadas en el resto del continente. Los mamíferos están representados por 39 especies. Uno de los más abundantes es la zarigüeya. También se localiza la especie endémica del ratón de bolsas rosillo, el gato solo, el mapache, el perezoso de dos dedos, el perezoso de tres dedos y el mono tití. En su quebrado terreno, se localizan cuatro tipos diferentes de formaciones forestales: el bosque húmedo tropical,
el bosque muy húmedo premontano, el bosque muy húmedo tropical, el bosque pluvial premontano. En el Parque Nacional se encuentran las cabeceras de los principales ríos de la región. Así, en su vertiente pacífica nacen en él los ríos Xame, Perequeté y Caimito. En su vertiente, que pertenece a la cuenca del canal, tienen su origen el río Trinidad y varios de sus principales afluentes. La formación ígnea del volcán del Valle de Antón. Su pasada actividad volcánica queda claramente reflejada en su abrupta orografía, en la que se observan espectaculares acantilados, campos de lava, tobas volcánicas y otras, numerosas manifestaciones que hablan de un pasado geológico de una enorme intensidad. La riqueza herpetológica del parque es excepcional, con 62 especies de anfibios y 86 especies de reptiles, siendo la más importante de toda el área central del país. Entre ellas se encuentran 7 especies endémicas, destacando por su belleza y rareza la pequeña ranita dorada que se encuentra en un área muy restringida del Parque Nacional, el lagarto, la culebra. También se encuentra en el área protegida la rana gigante, el anfibio panameño de mayor tamaño, el sapo espinoso, y las ranitas venenosas ventri azul y verde y negra. El Parque Nacional Altos de Campana está a 60 kilómetros de distancia por carretera desde Ciudad de Panamá, y está conformado por maravillosos e imponentes cerros, entre los que podemos mencionar Cerro Campana, de 1.007 metros sobre el nivel del mar, Cerro Peña Blanca, de 907 metros, Cerro Trinidad, de 969 metros sobre el nivel del mar. Aunque el área es de dimensiones relativamente reducidas y han sufrido fuerte impacto por una importante intervención humana, aún se localizan allí 26 especies de plantas vasculares endémicas de Panamá. En el último censo se han identificado 198 especies de árboles y 342 arbustos. La parte más alta del cerro, por su aislamiento geográfico, se ha convertido en una isla biogeográfica y en un centro de endemismo, musgos, orquídeas, bromelias y epífitas que se multiplican por doquier. Una visita al mirador próximo a la sede administrativa del parque no puede faltar para recrearse la mirada contemplando valles y montañas.
que terminan en la costa del Pacífico. Pero la aventura más excitante es encontrar una rana dorada, considerada como la joya natural del planeta. Buscarla es como entrar a un cuento de hadas. El que la encuentra en su hábitat natural recibirá felicidad. Los invitamos a visitar el Parque Nacional Altos de Campana, en donde podrá disfrutar de la belleza particular de nuestro hermoso Panamá. Pero sobre todo, tomando siempre en cuenta que debemos cuidar nuestro medio ambiente, nuestras montañas y ríos.